Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidas a un nuevo vlog. Yo estoy mejorando poco a poco. Ya os conté en el último vlog que tenía que hacerme una analítica para una intervención que tenía posteriormente. Bueno, pues ya la intervención me la hice. Fue hace 2 días. Os lo puse por Instagram, así que si me seguís por ahí ya lo sabréis. El mismo día de la intervención, cuando llegué a casa, estaba caos. Dolorida, además me sentó fatal la anestesia, así que la verdad me encontraba bastante mal. Dormí, creo que lo que hice fue dormir, porque además ese día nos tuvimos que levantar sobre las 4, 4 y media de la mañana. Entre eso, la anestesia y lo mal que me sentía, pues lo que hice fue dormir. Al día siguiente, que fue ayer, ya sí, bueno, tenía que estar en reposo, pero estuve en el sofá todo el día editando, pude aprovechar para editar y subir vídeos, así que aunque estaba en reposo me sentí productiva y hoy ya puedo empezar con el reposo relativo, es decir, un reposo más relajado, puedo empezar a hacer mi vida no haciendo esfuerzo ni nada, pero ya sí que me puedo mover. Por eso me veía así, arreglada, vestida, no voy a salir de casa hoy. Me lo voy a tomar igual de reposo, aunque sea un reposo un poquito más ameno, pero no voy a salir de casa. Pero me he vestido porque quiero grabar un vídeo de outfit. Por eso veis el desastre detrás mía. Tengo ahí todos los looks separaditos para identificarlo y no perderme porque quiero grabar en otra habitación. Pero bueno, los pongo aquí y ahora me lo iré llevando poco a poco a la habitación. Voy a intentarlo, no sé si voy a poder. Voy a escuchar mi cuerpo. No sé si he escuchado. A Romeo, que ha bostezado, que lo tengo aquí al lado mía. Bueno, eso, que voy a escuchar mi cuerpo, voy a empezar a grabar. Si me siento bien, seguiré grabando. Si no, paro y ya. Lo importante ahora mismo, no lo importante, lo prioritario ahora mismo es cuidarme y escuchar a mi cuerpo. Hay que saber diferenciar lo que es prioritario de lo que es importante. Y ahora mismo lo prioritario es cuidarme. Pero bueno, si el cuerpo me lo permite, pues voy a intentar grabar un poquito. Voy a grabar un vídeo de outfit que la verdad sí que tiene su aquel, porque tengo que estar cambiándome, moviéndome y tal. Pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a ver si se puede. Después contaré. No he hablado en concreto de la intervención en sí, pero lo haré, ¿vale? Ahora mismo siento que no es el momento. Pero en un futuro quiero hacerlo, quiero hablar con vosotras. No es nada grave, así que no quiero que os preocupéis, pero sé que es algo que quiero hacer, que quiero contaros y tal, pero siento que no es el momento, ¿sabéis? Poco a poco, cuando yo pueda, cuando me sienta preparada, pues os contaré. Pero de verdad que agradezco muchísimo vuestros mensajes, vuestras palabras de ánimo, todo por Instagram. Me dejasteis mensajes súper bonitos, de verdad os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y sí, cuando yo pueda os contaré bien porque es algo que tengo pendiente y quiero hacerlo, pero cuando yo me sienta preparada. En ciertos temas me voy abriendo, pero poco a poco, ¿vale? Así que tenedme ahí un poquito de paciencia que ya os contaré. Y nada, voy a coger toda esta ropa, me la voy a llevar a la habitación y voy a empezar a grabar. Y vamos a intentarlo. Vamos a darle ahí un voto de confianza a este cuerpecito y ya veremos qué ocurre. Acabo de terminar de grabar el vídeo de outfit. Mira, ahí los tengo todos. Lo más importante es que he podido, que mi cuerpo me ha respondido y sí, me siento muy bien, me siento con energía, así que estoy muy contenta. Mirad la cámara nueva que os enseñé en el vídeo de regalos de Reyes. ¡La acabo de estrenar! No he grabado realmente el vídeo de outfit con ella, la he grabado con la que estoy grabando, pero he grabado un vídeo de outfit para Instagram, que espero que me sigas por Instagram. Os lo dejo por aquí por si acaso. Pero no sé si va a ser por Instagram, como digo, o para TikTok. No sé, creo que voy a probar, voy a subir, voy a empezar a subir algún vídeo de outfit a TikTok. Puede ser que cuando veáis esto me haya arrepentido y no haya empezado a subir nada, porque tengo cuenta, os lo dije por Instagram hace tiempo, pero todavía no he subido nada, no sé, no me he terminado de convencer, ta, 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 muchas pegas, creo que es el momento de no poner pega. ¿Y por qué no? Así que os lo voy a dejar también por aquí. Es el mismo nombre, tanto por YouTube como por Instagram, como por TikTok ahora. Es el mismo nombre, así que yo os lo dejo por ahí. Mi idea es subir mucho outfit, cositas de moda, pero también cositas de hogar, así bonito.
No sé, esa es mi idea, ya veremos en qué termina todo. Pero bueno, lo importante es que hoy he podido terminar el video de outfit, que ya estará en el canal cuando veáis este vlog. Y ahora toca recoger un poquito esto. Y aquí el señor que me ha acompañado durante todo el vídeo, pero dormidito. Mira qué cosa más bonita. Romeo también estaba. Lo que pasa es que ha ido ahora afuera, al solecito. Que le tengo la puerta abierta del patio por si quiere echar al sol, que le encanta. Y se ha ido. Pero este señor no. Ahora rápido voy a empezar a hacer de comer porque Harry me ha avisado de que viene de camino. Y hoy la idea es hacer arroz para todo. Voy a echarlo aquí. Para Harry, para mí y para Romeo. Para los tres. Porque de vez en cuando me gusta cocinarle a Romeo, sobre todo arroz que le encanta. Así que hoy toca. Resultado final, mirad, como buen dominicano. Y ya aquí con el pollito. Y ya el resto del arroz será ya para Romeo. Que está ahí, esperando. Todavía estoy practicando con esta cámara, ¿vale? Si voy lenta enseñando las cosas es porque tengo que practicar todavía. Poquito a poco. Muy bien, muy bien. ¿Podemos comer ya? Sí. Ya Viendo la podemos. novela, amor. No, vamos a ver una película. Dentro de poco estará enganchado. Oh. Se intentará. Mirad, la cena le ha tocado a él. Y mirad qué pintaza. Eso sí. Mirad cómo ha dejado la cocina. Bueno, tenga pasado por aquí un huracán. Pero bueno, riquísimo. Esto es de él. Y esto es mío. ¿No veis las dimensiones de este plato? No voy a poder cerrar esto. Ese hombre está loco. Llevo toda la mañana editando y por fin he terminado. Mirad, son las 11 menos 20 desde que me levanté. No recuerdo qué hora me he levantado hoy, sobre las 7 y media y hasta ahora sin parar. Y por fin, como digo, he terminado de editarlo. Tengo que hacer ahora la miniatura. Y en cuanto haga la miniatura, me tengo que poner a limpiar y a recoger toda la casa. Aquí no se ve. Bueno, se puede ver por aquí un poco el desorden, pero eso no es nada para cómo está la cocina, las habitaciones, todo esto, mira. Pero bueno, tenía que editar este vídeo antes de nada, porque esta tarde tenemos que salir, después cuento. Así que tenía que conseguir terminar de editarlo para que hoy haya vídeo. Mira cómo Harry dejó ayer la cocina después de hacer la cena. La verdad que cocina genial, pero eso de cocinar y a la vez ir recogiendo y limpiando, es imposible. Él lo intenta, yo lo sé, pero bueno, ahora me voy a poner yo a recoger esta cocina porque no la puedo dejar así. Mirad esto. Por cierto, ¿qué os parece el estabilizador de la cámara? Estoy alucinando. Ya me contaréis, pero a mí me parece una auténtica pasada. Bueno. Dejo de marearos. Sé que esto no interesa mucho, yo aquí limpiando, pero es la realidad, así que os la tengo que mostrar aunque sea un poquito. Total, que este es el antes y el después. Listo. ¿No sabéis la paz que me da cuando todo está recogidito y limpito? Buenas tardes, hasta ahora. ¡Ay, amor! Creía que te habías caído. ¿Te has caído? No, me tiraba al suelo. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque no había estado grabando. Bueno, ¿y por qué no puede Pero, salir? hola, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Yo con este hombre un día me da algo. Bueno, hasta ahora. No puedo con él. Bueno, que hasta ahora no me habéis visto porque ha sido una mañana de correr, correr y correr. Tenía que editar un vídeo completo
para subirlo y para que esta tarde lo tuvierais en el canal. Y de verdad que se tarda mucho, después tenía que limpiar la casa, que creo que visteis la cocina nada más, pero también han sido los cuartos, el salón, bueno, un montón de cosas. Y ahora nos vamos y mirad lo que me llevo. Me llevo la cámara, así que pretendo grabar en el exterior. Espero que se estén grabando bien porque todavía soy nueva con esta cámara y tengo que configurarla y todo eso, pero bueno, esperemos que sí. Y ahora nos vamos, he tenido tiempo lo justo para ducharme, comer súper rápido, vestirme, que por cierto, el outfit de hoy me encanta, ahora os lo muestro. Y si estás durmiendo fuera el solecito, feliz de la vida. Sí, Mira, 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 mira. Esto así con los brazos. Bueno, lo que iba a decir es que nos tenemos que ir ya porque hoy es la revisión de la intervención de la que os hablé. Pues hoy me revisan y ven si todo está bien. Yo creo que sí, porque ya hoy me siento muy bien, ya me siento con energía, mi cuerpo me responde. Entonces la verdad que estoy muy contenta porque lo más importante es la salud, siempre. Lo más importante. Entonces eso, nos tenemos que ir ya porque la cita es a las 5:30 en Sevilla y son las 4, echamos como 1 hora y media, así que vamos justo, justo, nos tenemos que ir ya. Bueno, os enseño el look y nos vamos. Mirad, os enseño el look, me encanta, parece súper mono, como muy yo. Es muy raro verme así con recogido, pero hoy me apetecía, la verdad. Llevo este jersey así como anchito, metidito aquí por dentro, este pantalón de traje con este cinturón. Venía con otro cinturón, pero se lo he cambiado y le he puesto este, que me agarra más porque el pantalón me queda un poquito grande. Y con las zapatillas, las Adidas. Y listo, así vamos. Creo que voy a llevar también las gafas. Son como demasiado para el look de hoy. No, no. Mira, son muy, muy guay. No puedo. Con una mano no puedo, pero quedan muy chula. Quedan guay, ¿verdad? Me encantan las gafas grandes. Creo que sí, que me las voy a llevar. Y nada, después de la revisión, me quiero acercar a un centro comercial grande que hay en Sevilla para descambiar unas cositas de regalos de Reyes, de Harry sobre todo. Y tenemos que ir porque se nos va a pasar el plazo. Todavía no he ido a la rebaja, muy fuerte de mi parte. Que no he, bueno, no he ido porque ya sabéis, primero estaba enferma, después lo de la intervención, entonces no he ido. Hoy no voy a ir de rebaja porque siento que mi cuerpo todavía no está para esos trotes, así que no, pero sí vamos a ir a descambiar porque si no el plazo se nos va a pasar, lo estoy viendo. Así que nada, cojo el bolso, que mira, voy a llevar este y nos vamos. Me alegra de esta cámara que yo no tengo que estar. Es verdad, no, pero ya la he arreglado. Ahora vamos a merendar. ¿Sí? Claro. Ay, no sabía. Ay, me apetece. Me apetece merendar. Hablo con vosotras antes que con él. Pero yo creo que las cosas de merienda están allí. Bueno, os tengo que contar, ¿vale? Todo bien, la revisión bien, poco a poco, pero bien. La semana que viene tenemos que volver. Así que, bien, por ahora todo bien. Y nada, vamos a merendar ahora y después tenemos que ir a descambiar los regalitos que os dije, sobre todo de él, algunos de Reyes. Están en rebaja las cosas y creo que no voy a entrar a nada. Bueno, cuando vayamos a descambiar, miraré alguna cosilla. Me siento un poco rara porque Oye, estoy grabando en un sitio. ¿Dónde vamos a merendar? Yo quiero mirar unos relojes aquí, una cosa, que tengo necesidad de mirar algo. Venga, vamos a entrar. Pero no, mejor descambiamos antes o no. No, da igual, venga, entramos. Yo lo agarro. Sí, esto es rápido. Tú puedes seguir sentarte aquí a y grabar mirar. Si yo voy a hacer una cosa. Es muy rápido lo que voy a hacer. Vamos a merendar, esperando la bebida. Venía a descambiar una cosita en Bershka y creo que voy a cambiar una por la otra. Está muy guay. Y Harry haciendo la cola por ahí.
Vamos a comprar esto. Acabo de llegar a casa y mientras me duchaba y ponía el pijama y todo eso, mirad la pizza que me ha hecho Ari. Qué cosa más rica. Me encanta. De verdad, tengo el mejor marido del mundo. Lo confirmo. Él ni siquiera va a cenar porque no tiene hambre. Se ha puesto a hacerme la cena. Lo amo.